Estoy súper contenta. Qué lindo recibimiento, mi amor. Bueno, bienvenido, papá. Gracias, gracias. Para mí lo más lindo que me pasó es esto, recuperar a mis hijos, a los tres. Sí. Qué lindo, ¿no, Lu? Uy, Luca, sé que te cuesta todo esto, pero te demostré que no, que nunca los abandoné. Lo sé. Y que ustedes son lo que más me importa en el mundo. Bueno, ¿podemos abrazarte nosotros también o es solo exclusividad de Flor? Bueno, si Flor lo permite, sería bueno, para mí una alegría, un recibimiento espléndido. Pero un ratito, porque soy la más chiquita. Un ratito. Mi amor. Ay, hijito. Qué bueno que está esto de ser espía. Sí, está buenísimo. Ni espías. Shh. Hablen bajo. Cuanto menos gente se entere de esto, mejor, ¿ok? Bueno, fue una idea. Claro. La idea es otra, así que a trabajar con el plan. Porque Luca no vino a mi casa. Lo dijo enfrente de los chicos, no entiendo. Sí, lo escuché perfectamente, claro. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, habrá tenido algún problema, porque no sé. O tal vez se arrepintió. No, ¿cómo se va a arrepentir? Luca te quiere, te quiso como Roxy y ahora te quiere como Clara Molina. ¿Te parece? Estoy segura. No habrá sacado la conclusión todavía de que Roxy y Clara son la misma persona, pero evidentemente encuentra coincidencias entre las dos, lo cual hace que se enamore tanto de Roxy como de Clara. A ver, Violeta, me estás derritiendo la cabeza. No entiendo, ¿eso es bueno o es malo? Es genial. ¿Genial? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Sí. Violeta, siempre es un alivio escucharte. Lo sé. Pero tengo una última preguntita. Bueno, ¿qué? Ay, ¿por qué no fue a mi casa? Chicas, ¿cómo están? Luca, qué casualidad. Sí. Estamos en el colegio y... Claro, sí. Ustedes me disculparán, pero debo continuar con mi viaje. Ajá. Porque tengo cosas que hacer. Muchas. Cosas que hacer. Muchas. Ser inteligente, mi amigo. Adiós. Adiós. Suerte con esas cosas. Estuve a punto de ir a tu casa. Pero no fuiste. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No, surgieron algunas cosas. Claro, cosas más importantes. No, vino mi papá a casa con la idea de quedarse a vivir con nosotros. ¿Cómo? Luca, eso es genial. Genial para Flor y Tere, para mí es... ¿Dudas? Sí, mucho de golpe. Luca, permítete sentir un poco. No analices tanto todo. El corazón nunca falla. ¿Por qué siempre te encuentro en el momento preciso con la palabra justa? Buenas. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, bueno, porque hay noticias de último momento para control remoto. Sí. Quiero saberlas. Todo. Fecha para tocar. Sí. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Se lo merecen, Luca. ¿Ves? Hay muchos motivos por cuales festejar. Sí, seguro. Bueno, los dejo. Les deseo lo mejor, chicos. Sí. Los quiero muchísimo y que les vaya muy bien. Muy bien. ¡Chao! Qué buena onda, Clary. Sí, la verdad. Sí, creo que habría que preguntarle a Luquita porque... ¡No! Bueno, como dijo Clarita, hay muchos motivos para festejar, ¿eh? ¡Control remoto! ¡La gana es que Ronnie! ¡Eso! ¿Está pesado? ¿Está pesado, Ronnie? Bueno, Ronnie,
Tiene que parecer, por favor, que prendiste la radio. Muy bien, sí. Y que, por favor, Ronnie, por favor, Emma, no se dé cuenta, porque si no nos va a usar como ejemplo de sus clases de defensa personal. Bueno, también, poquito, de solo pensarlo me duele el cuerpo. A mí también, Ronnie. Sí. Me duele el cuerpo de solo pensarlo. Entonces, hola. Mario. Mauro. Mauro, muy bien, Herdario, ¿eh? Sí, siempre cumplo con mi palabra. Perfecto. Sí, les di un último ultimátum para que le digan la verdad a Emma. Sí, por supuesto, que Juaco y no y Emma son novios solamente para las ruedas. Sí. ¿Y aceptó? ¿Y por qué no le importó nada? No le importó, quiso seguir siendo mi novia. No entiendo esto, a mí no me cierra. Bueno, está bien, son cosas del amor. Sí, claro. Las ruedas. Vamos. Mario. Ay, qué lindas son las ruedas más lindas del mundo, las buenísimas. Ronnie, sí. ¿Qué te parece si activamos las ruedas? Sí, vamos a andar bici. No, Ronnie. Sí. Activemos las ruedas, Ronnie. Las ruedas. Activemos las rueditas, Ronnie. Las ruedas, sí. Ay, me hago. Arribo de humanoides a la Tierra. Reiteramos. Arribo de humanoides a la Tierra. ¿Qué es eso? Qué terrible. ¿Será cierto? Último momento. Una especie extraña de humanoides acaba de arribar a nuestro planeta. Por lo que le pedimos a la población estén muy atentos a las indicaciones que garanticen su seguridad. Ampliaremos. Ay, amiga, ¿cómo pagaría por estar en la playa? Arena, mar, un coco. Ay, qué rico. Y respirar la naturaleza. Ay, lo puedo imaginar. Es como si la tocara con los dedos, amiga. Pero, ay, falta mucho para que tengamos vacaciones. Y cuanto más cansados estamos, más energía necesitamos para poder sacar adelante todos nuestros planes. Totalmente, sí, que hay que enfocar toda nuestra energía. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo acá? ¡Ay, no griten como cotorras desaforadas! ¿Qué estás haciendo aquí, Nuria? ¡La saco de tu casa, Clarita! ¡Desde bueno, Piki, tranquila. Si Nuria está aquí es por algo. Vine porque necesitamos hablar, pero a solas, ¿m? Piki, dame chance. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa estoy con el celular, ¿eh? Sí, amiga, no te preocupes, te llamo. Bueno, vine porque... Nuria, no quiero saber. Lo único que quiero saber es qué haces aquí. ¿Cómo se te ocurre presentarte después de las cosas horribles que nos hiciste? Sueña conmigo. ¡Pero qué horror! ¡Qué horror! ¡Seres de otro planeta! ¡Uy, basta! ¡Que me dan pánico esas cosas, huevito! Bueno, chicos, corten con la paranoia, por favor. ¿Qué paranoia ni paranoia? Lo dijo la radio, no paranoia. Estos humanoides tienen el poder de hacer desaparecer a la gente con sus armas. ¡Desaparecer armas! ¡Hay que avisarla a todos! ¡Ay! ¡Chicos! Me estoy empezando a asustar. Me asusto. Sí, Mario, no sé. Sabía que esto no era una broma. Cosas horribles, Clary. Cosas horribles en realidad son las que tuve que pasar. Ah, claro, tuviste que pasar. Tuviste que pasar, Nuria. Dejaron casi en quiebra a mi papá. ¿Ok? Casi me echan del colegio y encima robarte los instrumentos de control remoto. ¿Qué más quieres? Bueno, lo pasado pisado. No, nada de pasado pisado. Nuria, lastimaste mucha gente, ¿no te das cuenta? Bueno, lo sé. ¿Y qué? Y que fueron situaciones muy difíciles para mí, pero por eso ahora necesito mirar al futuro y olvidarme de todo lo que pasó. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Es lo que quiero saber. En realidad es que Octavio me permitió quedarme porque estoy sin mi mamá. ¿Cómo que mi papá hizo qué? Que Octavio me dejó quedarme por tiempo indeterminado. Papá, ¿cierto lo que está diciendo Nuria? ¿Es cierto que no volviste a pensar en mí?
Soy Jimena. ¿Estás sentado? ¿Te das cuenta, Tere? Papá tenía razón, todo lo que nos dijo era verdad. Ay, no lo puedo creer, papá. No lo puedo creer que le hayas creído, no lo puedo creer. Hija, Nuria no tiene dónde quedarse. ¿Eh? ¿Que tengo que estar más temprano en casa de Tere? ¿Quién es, Manuel? Sí, mamá, te digo que el plan va muy bien. Recuperé la confianza de Octavio y le hice creer que no tuve nada que ver con todo lo que pasó. Tu vida es casi perfecta, ¿eh? Eso, casi. Solamente me falta conquistar a Clara. ¿A quién? ¿A Clara? ¿A qué? Es muy temprano para que venga Dani. ¿Hay un motivo? Sí. ¿Es el favor? Bueno, sí, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿El favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me des una mano para conquistar a...? Necesito hacer maldades. Esto no es así, Titán. No. ¡Qué bueno escucharlo! Eso significa que... me extrañaste, ¿no? ¡Nuria! Te llevo aquí en mis sueños. Que mi mundo es para ti, amor mío. Luca, me encantó la canción. Es exactamente lo que siento.